Hola, este es el volumen 2 de los peores finales en juegos. Si no has visto el primero, ¿qué esperas? Ve y míralo ahora. Y luego regresas aquí. ¿Vamos? Vamos, tú puedes. Hazlo, vamos. ¡Hacedlo! ¡Hacedlo! ¡Tiempo! ¡Es increíble! ¡Te quedaste conmigo! Como puedes ver, no pudimos colocar a todos los peores finales en un solo conteo. Así que, por lo tanto, aquí van. Los 5 finales más terribles para tu deleite. It's over. Five. They offered you everything, yes. And in return, you gave them what I have come to expect of you. Brutality. Aunque BioShock sea uno de los mejores juegos de todos los tiempos, no hay duda de que cada uno de los 3 finales es decepcionante. Luego de la terrible pelea final, prácticamente se le hace saber al jugador que sus decisiones morales no significan nada. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Igual que la comida envenenada, es deliciosa cuando estás comiendo el platillo principal, pero no tarda mucho para que todo se vaya a la mierda. And since the end, what was your reward? You never said. But I think I know. A family. You got him, Logan. He did it. Para una franquicia tan famosa por sus rótulos publicitarios de secuela en cada final inconcluso, Call of Duty Ghosts ofreció algo más que una gran bofetada como final. I'm with Logan. We're okay. And Rourke? Dead. He's dead. Ya lo hemos visto todo y muchas veces. El tipo malo aparece, lo apalean y entonces algo totalmente predecible aparece gritando ¡secuela! Look at what you did. Esta vez es insultante. ¿Acaso algún día se aburrirán de ser tan predecibles? You'd have been a hell of a ghost. But that's not gonna happen. There ain't gonna be any ghosts. Three. Aunque ni el señor T se suba a un avión, para Kane y Lynch literalmente es lo único que pueden hacer para concluir el juego. Después de un particularmente decepcionante tiroteo en un restaurante chino, es una carrera contra el reloj mientras el dúo dinámico intenta subir a un aeroplano para escapar. Si esperabas algo más, ellos te harán una buena señal con el dedo medio. Una palabra, pésimo. Debemos admitir que nos sentimos un poco mal incluyendo este en la lista, considerando el historial de fracaso que fue el proyecto. Como sea, el final fue igual de miserable. All that remains of these once great works. The scavengers pick the debris clean after the angels left this section. Recompensando las horas de aventura con una abrupta pantalla negra y un mediocre muro de texto diciendo continuará. Así que así es como pinta un proyecto fallido de Kickstarter. Por lo menos lo intentaron, ¿no? One. Hablando de intentar, estos tipos realmente no debieron ni pensarlo. No hay absolutamente nada malo en ver a tus enemigos reunirse para cantar al final del juego. Portal 2 lo hizo brillantemente. Pero esto es patético y extremadamente bajo en calidad, demostrando que simplemente se quedaron sin ideas. Cómico tal vez, espantoso totalmente.
Este horrible final muestra que debieron quedarse en el limbo. We've all had fun, you must agree. Even though interactively, but now we feel that Brick should be the king of limbo. A doo-wop, a doobie-doo-wop, a doo-wop, a doobie-doo-wop, a doo-wop, a doobie-doo-wop, the king of limbo. A doo-wop, a doobie-doo-wop, a doo-wop, a doobie-doo-wop, a doo-wop, a doobie-doo-wop, king of limbo. Y para que lo recuerdes bien, aquí va de nuevo. We've all had fun, you must agree. Even though interactively, but now we feel that Brick should be the king of limbo. ¿Quieres saber cómo Lonrod se las arregla para hacer esa sensual voz? Quédate con nosotros y descubrirás los secretos más confidenciales, sin importar que mis gestos no se adapten a mi voz. ¿Cierto, amigos? ¡Eso es lo máximo!